Nosotros somos el origen de Embera Chamí. Venimos del pueblo del Valle. Llegamos aquí en Florencia. Encontramos una finca que compramos en 1960 y de ahí fuimos constituyendo el resguardo Honduras. Estuvimos viviendo bien, teníamos nuestra comida, nuestra vivienda. Por ahí como 10 a 11 años vivimos como bien hasta el 2005. Nos, nos despojaron de toda otra vez y el sueño nos cayó como si fuera una pesadilla. Se hubo un desplazamiento en el año 2005, se desplazó hacia, hacia municipios de Florencia Caquetá, estuvimos en Florencia ocho años sufriendo. Y miramos una alternativa muy mala porque no teníamos como debíamos ser, sufrimos. No teníamos trabajo, no tenían, mejor dicho, gente, no, no, no nos reconocían, ya que no nos ponían cuidado las instituciones, nos engañaban, nos decían que en verdad que iban a ayudar, pero no salían con nada. Hicimos una acción de tutela para podernos, que nos pongan cuidado porque nosotros como indígenas no somos tampoco como un ser animal para que no nos ponga cuidado nosotros tenemos un derecho como persona como en Vera y ahí fuimos encontrando este organizaciones como anur fuimos liderando para poder no, para que no ejerce la comunidad y fuera de eso pues para construir un plan de vida para el pueblo en vera Estamos en su casa, en mi casa, en mi casa. En su casa y en su casa. En esa parte nosotros fuimos logrando, porque nosotros gestionando y fuera de eso nosotros fuimos conociendo, aliados, porque nosotros si no teníamos aliados, nosotros no éramos nada también. Nosotros podemos ser indígenas, pero nosotros no solo por ser indígenas no nos, no nos van a desconocer, como dicen, pero sin, sin embargo falta preparación y nosotros ya lo logramos. Porque mire, este sueño nos hizo realidad. En 2010, el INCODER otorgó 294 hectáreas a la comunidad en Vera Chamí, pero por falta de coordinación entre las instituciones, pasaron casi tres años sin que el proceso de reubicación iniciara. El programa Construyendo Soluciones Sostenibles puso en marcha una metodología innovadora para el diseño participativo de esta reubicación indígena, liderada por las autoridades locales y en trabajo conjunto con la comunidad y Agnur. El proceso incluyó una metodología participativa que aseguró un proceso de escucha y diálogo a través de herramientas como el diagnóstico participativo, la elaboración del plan de vida indígena y el diseño de las casas indígenas, de acuerdo a su cultura. Por otra parte, se llevó a cabo un diálogo efectivo y coordinado entre más de 15 instituciones, que llevó a la creación de un comité de impulso que lidera el proceso y a la formulación de un plan de acción para dar seguimiento al mismo. Este proceso se llevó a cabo en ocho meses y ahora, finalmente, los indígenas pueden habitar sus tierras y soñar su futuro. En la casa San José tuvimos una comunidad indígena que estaba viviendo una situación muy triste, muy penosa. Y hemos logrado, a través de una metodología participativa, donde la comunidad indígena ha definido cómo quieren hacer las cosas, de qué forma quieren construir sus casas y jalar las instituciones responsables para que vayan cumpliendo con sus tareas. Por ejemplo, el encoder eh, ha puesto la tierra, la alcaldía ha apoyado todo el proceso y al raíz de jalar las diferentes partes y las diferentes instituciones hemos logrado uh, en ocho meses, lo que no ha logrado en tres años, y esto nos parece un valor agregado muy importante, esta capacidad de promover la coordinación y enfocar todos los esfuerzos en una sola comunidad para cambiar y transformar la situación. Pues para mí me parece Penú y ANURI y otras ONGs que nos están apoyando, me parece espectacular porque en parte de ello Hemos logrado muchas cosas. Hemos logrado cómo organizarnos. Hemos logrado hasta mirarnos nuestra, nuestras dificultades que hemos perdido durante ocho años. Y pues, como dice, el objeto se consigue. Pero no la dignidad de lo que perdieron a nosotros, nuestro ser querido. Bueno, yo creo que soluciones sostenibles es quizás la frase que mejor refleja. Eh, lo que es este matrimonio entre ACNUR y PENUD, eh, porque por un lado sí implica un concepto de duración, de soluciones durables, que es la propuesta que por muchos años ha venido impulsando eh, el ACNUR, pero por otro, incluyendo un concepto de desarrollo y de sostenibilidad, es decir, esas propuestas con las que trabajamos con las comunidades a nivel local tienen que ser apropiadas por estas mismas comunidades, tienen que ser también promovidas, implementadas por las diferentes instituciones. Entonces ahí miramos cómo lograr el chamifuru. Quiere decir que es pueblo del, eh, el pueblo de Emberachamí. Y entonces pues ahí nosotros logramos nombrar. ¿Para qué? Para construir un nuevo sueño un nuevo realidad para nuestro futuro de los niños podemos ver gracias a ellos hoy estamos sentados sobre nuestra